Dicen que la belleza es subjetiva, que no debemos fijarnos en ese aspecto de las personas cuando las conocemos. Pero ¿quién en esta vida ve primero lo interior y luego lo exterior? A la mayoría de los niños les llama la atención algún aspecto de las personas, ya sea la contextura física, algún detalle de su piel, la forma de sus ojos o algo que les parezca fuera de lo común. Usualmente la mayoría suele burlarse de esto, pero ¿por qué les enseñamos eso? ¿Por qué no quitarles y enseñarles a aceptar a todas las personas tal cual son? Creo que no todos somos capaces de aceptar a alguien por cómo es interiormente. Por eso existe el bullying. Quizá gracias a esto aprendemos a ser más fuertes, a amarnos o tal vez a odiarnos. ¿Quién sabe? Cuando uno se da cuenta que la razón por la cual te molestaban no es algo válido, creo que podemos llegar a ser mejores personas, ayudar a otras que pasan por la misma situación y demostrarles que no están solos. Poder ir a ellos y apoyarlos en las metas que tienen. Yo me di cuenta que el ayudar a la gente cuando lo necesita es algo maravilloso. Compartir con niños que están aprendiendo e intentar corregir y poderlos hacer tomar conciencia sobre lo que hacen. Cuando quieren un consejo, ahí estoy. Si quieren llorar, puedo darles un abrazo. Y todo esto lo agradecen a su forma, y cuando te das cuenta de que te lo están agradeciendo, es algo que te llena el alma de alegría.